Ok, aquí empecé la vuelta número 16. Hice los puntos de la orilla, cuatro espacios vacíos o cuadros. Voy a hacer tres cuadros cerrados. Aquí está el último. Tres cerrados. Dos. Hicimos ya los tres cerrados. Dos abiertos. Y vamos a hacer seis cerrados. Aquí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis cerrados. Es hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Los puntos altos. Para que sean seis cerrados. Y después vamos a hacer siete abiertos. Siete abiertos hasta esta parte de aquí. Hacemos los seis cerrados y los siete abiertos. Aquí terminé la vuelta número 16. Como va a ir bajando ya el pico, hice los cuatro puntos altos, un cuadro antes del pico. Aquí está, ya va a ir bajando. Aquí corresponde hacer las tres cadenas para empezar la vuelta número 17 y le damos la vuelta y vamos a hacer los puntos altos. Y siete cuadros abiertos. Aquí estoy en la vuelta número 17. Hice los siete cuadros abiertos. Enseguida, nueve cuadros cerrados. Son dos cuadritos antes de estos puntos de abajo que vienen siendo 28 puntos altos. Este espacio son 9 cuadros cerrados, 28 puntos altos. Es la vuelta 17. Aquí vamos. Ya casi es lo más cerrado del tejido. Estas últimas vueltas. Después que se hicieron los 28 puntos altos, hacemos 6 espacios o 6 puntos abiertos, 6 cuadritos abiertos. Y los 4 puntos de la orilla y terminamos la vuelta número 17. Ok, aquí empecé la vuelta número 18. Los cuatro puntos, seis cuadros abiertos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadros abiertos. Aquí están. Y vamos a hacer enseguida de los seis cuadros abiertos, siete cuadros cerrados, que son hasta aquí. 22 puntos altos, 7 cuadros cerrados. Después de los 7 cuadros cerrados, hacemos un espacio abierto. Enseguida vamos a hacer un cuadro cerrado. Seis cuadros abiertos. Hacemos los seis abiertos y el espacio de cuatro aquí para terminar la vuelta número 18.
Aquí terminé la vuelta número 18. Así quedó. Hice tres cadenas. Le doy vuelta al tejido para empezar la número 19. Aquí está. Esta es la segunda vuelta para que haga el pico. Hice cuatro cuadros abiertos. Aquí está la vuelta 19. Voy a hacer dos cuadros cerrados, dos cuadros abiertos. Un cuadro cerrado. Ahí está el cuadro cerrado. Tres abiertos. Aquí estoy mal. Aquí son dos cadenas. Van a ser tres cuadros abiertos. Ahí están los tres cuadros abiertos. Voy a hacer dos cuadros cerrados. Dos cuadros cerrados y vamos a hacer siete cuadros abiertos. Los últimos siete cuadros abiertos y los cuatro puntos altos de la orilla. Es la vuelta 19. Ok, aquí estoy. Esta vuelta de abajo fueron los siete cuadros abiertos y estos cuatro puntos. Empecé la vuelta 20. Aquí están los cuatro puntos. Hice los primeros 8 cuadros abiertos de la vuelta 20. Después de estos 8 cuadros, voy a hacer un cerrado. Ahí está el cuadro cerrado. Voy a hacer tres cuadros abiertos. Ahí están los tres cuadros abiertos. Un cerrado. Cuatro abiertos. Aquí tengo el último cuadro abierto. Un cerrado. Dos abiertos que son, sí, está bien, dos abiertos son los últimos. Y un cuadro cerrado que viene siendo el de la punta del pico. Aquí está. Esta es la vuelta 20. Está terminada. Hacemos las tres cadenas. Ok, aquí ya empecé la vuelta 21.
Aquí está. Hice 5 cuadros abiertos y 2 cuadros cerrados. Y vamos a hacer 13 abiertos. Son los últimos cuadros. Aquí tengo el primero. Y todos van a ser cuadros abiertos y los últimos 4 puntos de la orilla. La vuelta 21. Ok, aquí empecé la vuelta 22. No se preocupe, aquí estoy. Voy, quizás se le haga muy rápido, pero se los estoy dando con todos los detalles para que tome su tiempo. Esta de abajo es la 21 y la terminamos aquí. Esta que empecé es la 22 con 15 cuadros abiertos. Aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 15. 15 cuadros abiertos. Ahí está. Un cuadro cerrado. Ya este es el último cuadro cerrado del motivo del pico. Después del cuadro cerrado, 3 cuadros abiertos. Quince, uno y tres. Y la orilla, los 4 puntos de la orilla. Aquí terminamos la vuelta 22. Esta es la número 23 con todos los espacios abiertos, que son 19 cuadritos abiertos. Aquí está. Este pico ya quedó terminado aquí con la vuelta 23. Aquí llevamos uno. Este es el de la punta. 2, 3, 4 y 5. Aquí está. Son 19 cuadros abiertos y los 4 puntos de la orilla. Es la 23. Aquí está la vuelta 24. Aquí hice las 3 cadenas para regresarme y hice 18 cuadros abiertos. Y aquí están, en este espacio hice los puntos altos. Es la vuelta 24. Ok, aquí hice las 3 cadenas y me regresé en la vuelta 25 con los mismos espacios de cuadros abiertos, que son 18 como la vuelta anterior, y se terminaron con los 4 puntos de la orilla. Aquí está, aquí hice los puntos de la orilla y hice 17 espacios abiertos. Es la vuelta 26. 17 cuadritos abiertos y aquí hice en este espacio los 4 puntos altos. Ok, esta es la vuelta 26. Sería la última vuelta de repetición. Ahora sigue la vuelta 27. Si se va a terminar el tejido, hay que hacer la vuelta 27. La vuelta 27 viene siendo la misma que tenemos aquí terminada. 17 cuadritos abiertos. O son todos los cuadros cerrados si le quiere dar esta misma orilla
Esta es la misma vuelta que se va a hacer enseguida de aquí, de la número 26, si se va a cerrar el tejido. Si usted lo va a continuar, yo se lo voy a tejer ahorita para que se dé la idea que va a seguir el siguiente pico. Yo nada más le estoy explicando que si lo va a cerrar, lo tiene que cerrar ahí en la vuelta 26, porque ok, esta vuelta de abajo es la vuelta 26. Hice una de nuevo, aquí está. Esta que hice viene siendo la número 1 donde se empezó el tejido. Les voy a mostrar esta para poderles explicar y no confundir. Ok, les voy a explicar. Aquí tenemos tres vueltas en medio de los dos picos. La primera que tenemos aquí es la número 26 de 17 espacios. La primera, la que está en medio, esta que acabo yo de hacer, esta sería la de en medio, es la misma vuelta que hicimos con puntos altos aquí. Aquí van los puntos cerrados, los mismos puntos cerrados, porque es el inicio, la de en medio, y usted va a continuar con esta. La tercera vuelta se va a repetir lo mismo, los mismos espacios, 17 espacios abiertos. La tercera vuelta de aquí, a cerrar el tejido de esquina a esquina. Esta vuelta de en medio se tiene que hacer los puntos cerrados. Aquí la tienen. Aquí está. Gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy en lo poco que les pueda ayudar. Y no se les olvide compartir mis videos y darle like a los tejidos que están en los videos. Muchas gracias, les agradezco todo, todos sus comentarios, todos sus saludos, y reciban un abrazo con todo cariño. Gracias.